Oh. Right. Welcome. Welcome to this APH Virtual Excel Academy. This session will be all in Spanish, and I am going to turn it over to our presenter today, Taina. Hola. Saludos a todos. Primero voy a compartir la pantalla rapidito. Un momentito. Ok, para aquí voy. <laughs> Hola nuevamente, bienvenidos a todos. Eh, mi nombre es Taina García. Soy maestra de impedimentos visuales y de orientación y movilidad y actualmente vivo en Puerto Rico. Voy a discutir algunos aspectos importantes de, de la clase de hoy ¿verdad? que quiero que ustedes sepan. Primero que todo, la clase está siendo grabada, así que si están participando en vivo. Saben que luego, cuando ya la clase esté disponible, la pueden ver nuevamente. Y para los que nos están viendo de manera grabada, bienvenidos. Espero que disfruten la clase y pueden pausarla cuando ustedes necesiten. ¿Okay? También estaré utilizando una presentación, así que estaré leyendo la ¿verdad? alguna información de la pantalla. Puede ser que aparezcan imágenes y también las voy a describir. Ahora, ¿cómo pueden participar en la clase de hoy? Que es importante, la clase va a ser muy interactiva, así que queremos que ustedes participen en la clase de hoy. Una de las maneras puede ser utilizando el chat. Eh, en la parte de la inferior de su pantalla se, cuenta el, se encuentra ese símbolo del chat que parece como una nubecita. Eh, pueden presionarlo y ahí pueden escribir. Van a haber momentos en los que le haré preguntas, pueden escribir sus respuestas pero también si tienen algún comentario o alguna pregunta pueden escribirme. También hay una mano digital en la parte de abajo y un símbolo que también podrían utilizar si quieren decir algo. Si en alguna de las respuestas quisieran decirla en voz alta, lo pueden hacer. También este símbolo se encuentra en la parte inferior. Recuerden que si utilizan esto tienen que también presionar el botón del micrófono para poderlos escuchar. Ahora sí, podemos empezar. El título de nuestra clase de hoy es a divertirnos con los sonidos. Esperemos que sea una clase divertida para todos. Escucharemos muchos sonidos y haremos algunos juegos. Ahora, específicamente, ¿qué vamos a hacer en la clase de hoy? Vamos a nombrar sonidos, a parear sonidos entre sí. Y a identificar en qué lugar se pueden escuchar algunos sonidos. Y antes de comenzar a escuchar muchos sonidos y hacer nuestros juegos, quiero hablar un poco de los sonidos. Vivimos rodeados de sonidos. Todo el tiempo estamos escuchando distintos tipos de sonidos a nuestro alrededor. Algunos sonidos pueden ser producidos. Por los animales, la naturaleza y los seres humanos que somos nosotros. Ahora les voy a dar algunos ejemplos de cada uno de estos. Por ejemplo, los animales. Hay muchos animales y muchos de ellos hacen sonidos. Les voy a dar algunos ejemplos. Vamos a escuchar el primero. Qué animal será este? Lo voy a presionar nuevamente. Si quieren pueden escribir en el chat. Este es el gato. Y ese es el maullar del gato, así. Así es que se le llama el sonido que hace el gato, maullar. Vamos a escuchar el segundo. Ese es un perro. Y el, per el perro, ¿verdad? Es el ladrar. El ladrar del perro, así ese es el sonido. Vamos a escuchar este próximo. ¿Qué será? Es el mugir de la vaca, ¿sí? Correcto. Como les dije, hay muchos más animales. Que podemos escuchar. Estos son algunos ejemplos. Ahora vamos a ver los ejemplos de la naturaleza. Uno de ellos es el viento. Vamos a escuchar cómo hace el viento. Ahora vamos a escuchar los truenos. Ahora escucharemos la lluvia. Estos son algunos ejemplos de los sonidos que produce la naturaleza. Y nosotros, los seres humanos, algunos de los sonidos que producimos, como ahora yo estoy haciendo, hablar, es uno de los sonidos que más. Cantar. Vamos a escuchar a este, a este a alguien cantando. Es un payaso cantando. ¿Qué otro sonido nosotros hacemos? Aplaudir. Es un sonido que podemos hacer con nuestras manos. Y también podemos silbar. ¿Alguno quizás sabe silbar? ¿Puede silbar? Vamos a ponerlo otra vez. Ahora, también existen sonidos que son producidos por objetos creados por los seres humanos. Por ejemplo, tenemos los instrumentos musicales que a muchos de nosotros nos gustan. Ejemplos de ellos son la guitarra, la flauta, la batería. ¿Me podrían decir algún otro ejemplo de un instrumento musical? Si quieren, lo pueden escribir en el chat. Yo pienso también el bajo, um, los tambores, ¿verdad? Hay muchos instrumentos musicales que, que son muy divertidos, me gustan los sonidos. Ahora también tenemos los medios de transporte, que también producen sonidos como el sonido del motor del carro, el motor del avión de la motocicleta, el silbato del tren, entre otros. Y los electrodomésticos. ¿Qué son los electrodomésticos? Estos son dispositivos que permiten realizar y agilizar algunas tareas del hogar. Como por ejemplo, la batidora que permite hacer rapidito un puré, un frappé, moler los alimentos, el microondas que permite calentar la comida rápido en vez de utilizar la estufa. Esos son algunos ejemplos de los electrodomésticos y esos dos hacen un sonido particular. Ahora vamos a comenzar la primera actividad en la que queremos adivinar diferentes sonidos. ¿okay? Yo le voy a enseñar un sonido y ustedes me van a adivinar cuál es ese sonido. Vamos a ver. El primer sonido. ¿Has escuchado ese sonido antes? ¿Sabes qué es? Lo voy a repetir. Si quieren, pueden escribir sus respuestas en el chat. Para los que nos están viendo de manera grabada, pueden ir pensando y decir en voz alta, ¿cuál será ese sonido? Por aquí yo veo que hay una niña que se llama Lucía, nos dice que ese es el timbre de la puerta, ¿correcto? Muy bien. Vamos a escuchar el próximo. Escuchado este sonido antes? ¿Cuál será? Yo sé que no todos tienen este um, equipo en su casa, pero quizás lo han escuchado antes. Déjame mirar en el chat a ver si alguien ha contestado. Todavía no. Le voy a dar una pista. Este sonido, ¿verdad? Esto se utiliza para recoger el sucio del piso, para limpiar las alfombras para también limpiar el carro, los asientos, las alfombras. ¿Qué sonido será? Lo voy a poner otra vez. Muy bien, aquí un estudiante nos contesta que es la aspiradora, correcto. Vamos a escuchar el próximo. Este sonido definitivamente todos lo hemos escuchado y muchas veces al día. ¿Cuál será? ¿Qué será? Por aquí nos contestan el baño, ¿verdad? El inodoro es la descarga del inodoro. Correcto, muy bien. ¿Qué otro sonido tenemos por ahí? Es un sonido más moderno. Vamos a ver, vamos a escucharlo otra vez. ¿Qué será? ¿Cuál será este sonido? Probablemente usamos si sí, tenemos computadora para ir a la escuela o ahora mismo me, si me están viendo por la computadora. Eso es una pista. ¿Qué será? ¿Cuál será este sonido? Ok, muy bien, es el teclado. Correcto. Otro sonido por aquí. ¿Cuál será este sonido? Lo voy a poner otra vez. Si quieren, pueden. Recuerden que pueden escribir en el chat. Este es el sonido cuando alguien está tocando a la puerta. Sí. Exactamente. Perfecto. Ahora vamos a hacer otra actividad. Y en esta actividad lo que queremos es hacer un jueguito en el que vamos a encontrar el sonido que se repite. ¿Ok? Primero yo les voy a permitir a ustedes escuchar dos sonidos: el sonido número uno y el sonido número dos. Y luego voy a poner el otro sonido para que ustedes me digan. ¿Cuál se repitió? ¿Sería el 1 o sería el 2? ¿Está bien? El primer, el primer ejercicio lo podemos hacer juntos. Vamos a ver. Primero voy a mostrar el sonido número 1. Como ya identificamos en el juego anterior, esta es la aspiradora. Correcto. Ahora vamos a escuchar el sonido número 2. Todos los sonidos que vamos a escuchar los escuchamos en la actividad anterior. Así que esta es la descarga del inodoro. Ahora bien, el número uno fue la aspiradora. El número dos, la descarga del inodoro. Ahora vamos a escuchar ese sonido a ver cuál es el que se repite, será el uno o será el dos. ¿Qué sonido se repite? ¿El número uno o el número dos? ¿Será la aspiradora o será la descarga del inodoro? Voy a poner otra vez el sonido que se repite. Ok, muy bien, es el número uno, la aspiradora. Ese es el sonido que se repite. Y vamos así a hacer. Otros ejercicios. Vamos al próximo. El primer sonido, ¿qué será? Ya este lo identificamos antes, es el teclado. Vamos a escuchar el segundo. Ahora escuchamos el número 2, que es la descarga del inodoro. Ahora, ¿qué sonido se repite? Que aquí vemos que me contestaron que el segundo fue el inodoro. Muy bien. Y anteriormente me había contestado Miguel que era el número 1, era la aspiradora. Muy bien, gracias. Ahora, vamos a ver cuál se repite aquí, el número uno, El teclado número 2. la descarga del inodoro, ¿cuál se repite? Muy bien, aquí me contestan el número 2, correcto, la descarga del inodoro. Vamos al próximo. Muy bien, Doni, el número 2. Vamos a ver el próximo ejercicio, vamos a escuchar el número uno. ¿Qué sonido es este? ¿Cuál es el sonido número uno? ¿Cuál fue el que acabo de, de presionar? Lo vuelvo a presionar. Es el timbre, el número dos. Tocando a la puerta. ¿Cuál sonido se repite? ¿Será el número uno o el número dos? ¿Qué sonido se repite? Correcto, el sonido número dos, tocando a la puerta. Si tienen alguna pregunta, me la pueden escribir en el chat. Ahora, en este ejercicio vamos a tener tres sonidos en vez de dos. ¿okay? Voy a poner sonido número uno, sonido número dos y sonido número tres. Y luego aquel sonido que se repite. ¿okay? Vamos al sonido número uno. Sonido número uno. Que es el teclado. Sonido número dos. Es el timbre. ¿Y sonido número tres? ¿Qué es la aspiradora? ¿Cuál se repite? Vamos a ver. ¿Será el número uno? ¿El número dos? ¿O el número tres? Oh, aquí algunos me escribieron, ninguno se repitió, porque pensaron que solamente eran dos sonidos, pero es que ahora tenemos cuatro, recuerden. Ok, ahora me contesta, Brianna me contesta número uno y otro estudiante me contesta número dos. Vamos a escucharlos otra vez. El número uno. Ese es el sonido número uno. Que es el teclado, el número dos, que es el timbre, y el número tres, que es la aspiradora. Ahora, ¿cuál se repite? ¿Se repite el número uno, el número dos o el número tres? Miren a ver. ¿Será el número uno o el número dos? ¿Cuál de los dos será? Es el número dos, el timbre. Muy bien, el número dos. Ahí veo que me contestaron. Vamos a hacer otro ejercicio más igualito que este. Este es el último de esta actividad. Vamos a escuchar el sonido número uno. Tocando a la puerta. La descarga del inodoro. Y el teclado. Ese es el número tres. Número uno. Tocando la puerta. Número dos. Descarga del inodoro. Y número tres. El teclado. Vamos a ver ahora cuál se repite. ¿Será el número 1, el número 2 o el número 3? ¿Cuál se repite? Correcto, el número 3. Y ese es el teclado. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la próxima actividad que se titula A Movernos. En esta actividad vamos a escuchar tres sonidos y al escuchar cada uno de los sonidos, Haremos un movimiento en específico. Si ustedes quieren, se pueden poner de pie para esta actividad. Vamos a comenzar. La primera, ¿verdad? El primer movimiento. Cuando ustedes escuchen el sonido de la guitarra, y les voy a enseñar cuál es el sonido ahora, van a mover sus manos de lado a lado. Voy a repetir el sonido y voy a demostrar el movimiento. Si ustedes quieren, pueden practicar conmigo. ¿okay? Voy otra vez a presionar. Lo hicieron. Cuando escuchen este sonido, van a mover sus manos de lado a lado. Vamos a intentarlo otra vez. Ahora, este es el otro sonido. Cuando escuchen el sonido de la batería, les voy a presentar el sonido ahora. Van a zapatear, así con sus pies, darles al piso. Ahora, vamos a escucharlo nuevamente para practicar. Yo voy a demostrar los movimientos cuando escuche la batería, ¿ok? Vamos ahora. ¿Ok? ¿Lo hicieron conmigo? Vamos a practicar otra vez. Muy bien, vamos a ver el otro sonido que tenemos. Cuando escuches el sonido del piano, y este es el sonido, vas a mover tu cuello en forma circular. Y ahora vamos a practicarlo juntos, yo lo voy a demostrar. ¿Estamos listos? Vamos a intentarlo otra vez. Escuchamos la música del piano y movemos nuestro cuello en forma circular. Muy bien. Ahora, yo voy a ¿verdad? poner los tres sonidos y ustedes van a hacer los movimientos que ya les acabo de explicar. Cuando escuchamos la guitarra, movemos nuestras manos de lado a lado. Cuando escuchamos la batería, zapateamos fuerte, fuerte. Y cuando escuchemos el piano, movemos nuestro cuello en forma circular. A la vez que mencioné estas cosas, hice los movimientos yo también. ¿okay? Ahora estamos listos. Vamos a practicar. Vamos a hacerlo al principio. Yo les voy a ir diciendo para recordarles y después no voy a decir nada y solamente voy a hacer los movimientos. Y luego quizás presiono los sonidos y no hago nada para ver si ustedes se acuerdan y pueden eh, saber qué, so qué movimiento hacer al escuchar el sonido. ¿Ok? Vamos a ver. Tapatear. Mover las manos. Cuello. ¿Ok? Cuello. Las manos. Patear. Ahora no les voy a decir, pero sí voy a hacer el movimiento con ustedes. Ahora no voy a hacer los movimientos, voy a dejar que ustedes los hagan solitos. ¿Está bien? Espero que les haya gustado la actividad. Ahora, si estaban de pie, se pueden sentar nuevamente. Ahora vamos a hacer otra actividad. Y en esta, lo que queremos es identificar en qué lugar puedes escuchar unos sonidos en específico. ¿okay? Cuando escuchas ese sonido, ¿en qué lugar está? Eso es lo que queremos hacer ahora, identificar el lugar de ese sonido que yo les voy a demostrar. Pueden escribir en el chat como han hecho hasta ahora. Así que vamos a comenzar con el primer sonido. Primero, vamos a identificar qué sonido es el que escuchamos. ¿Qué será? Lo voy a poner nuevamente. ¿Qué será este sonido? Recuerden que pueden escribir en el chat lo que ustedes creen que es. Le voy a dar una pista. Esto se utiliza, su función es secar la ropa que sale, ¿verdad? luego que sale de la lavadora, luego que está limpia, que está mojada, esto se utiliza para secar la ropa. ¿Qué será? Muy bien, es una secadora. Ahora, ¿en qué lugar puedes escuchar una secadora? ¿Dónde podemos escuchar una secadora? ¿Me pueden escribir en el chat? ¿Dónde escuchamos? ¿En qué lugar podemos escuchar a la secadora? ¿La escuchamos um, en el cuarto? En la escuela. ¿Dónde escuchamos la secadora? Y la escuchamos en la lavandería. En algunas casas, la lavandería tiene su propio espacio, es un cuarto donde está la lavadora, la secadora, eh, pero en algunas otras casas puede ser que la lavadora y la secadora estén en la cocina. Por ejemplo, en mi casa están en un closet de un pasillo. En algunas otras casas... La, 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 ¿verdad? La, la lavadora y secadora se encuentran afuera, en la marquesina. También podemos escuchar la secadora en una lavandería que sea pública, como le llaman los mats, que es que tú vas a un sitio a lavar tu ropa y ahí hay lavadoras y secadoras, muchas, para que tú puedas lavar tu ropa y secarla. Como dice aquí un estudiante, también a veces la lavandería está... La, el, el, están en el garaje, como les dije, en la marquesina, fuera de la casa, puede ser que estén la lavadora y secadora. Ahora vamos a escuchar el próximo sonido. Lo vamos a escuchar otra vez más. ¿Cuál es este sonido? ¿Qué será? ¿Para qué se utiliza? Vamos a ver si alguien sabe. Lo voy a poner una vez más. Esta es una cortadora de grama. Muy bien. ¿Sí? Cortador de grama. Ahora, ¿en qué lugar puedes escuchar la cortadora de grama? ¿Dónde se escucha? ¿Dónde la podemos escuchar? Vamos a pensar, ¿dónde se escucha la cortadora de grama? Como bien dice el nombre, cortadora de grama es para cortar la grama. se escucha en el patio el patio de nuestra casa puede ser en el patio de los vecinos en el vecindario puede ser que en la escuela la escuchen si hay áreas donde hay pela, como le llamamos grama eh, puede ser que la escuchen también en la escuela cuando estén manteniendo la grama también a veces en la calle están caminando por diferentes lugares y si hay algún área verde donde hay grama, pueden estar cortando la grama. Así que lo escuchamos en el patio. Vamos a escuchar el próximo sonido. Hay que como que esperar hasta el final para saber qué es. Vamos a ponerlo otra vez. ¿Cuál será este sonido? Si alguien sabe, lo puede escribir en el chat. Le voy a poner una vez más. Si es el agua de la ducha. ¿Verdad? Y se escucha el agua cayendo y luego como que el cambio cuando sale el agua por arriba de la ducha. Ahora, ¿en qué lugar puedes escuchar la ducha, el agua de la ducha? ¿En dónde? En la casa. Lo escuchamos en el cuarto, escuchamos en el garaje. ¿Dónde escuchamos el agua que cae de la ducha? En el baño, ¿verdad? Lo escuchamos en el baño. Y si escuchamos el agua de la ducha, ¿qué eso nos quiere decir? Que el baño está ocupado, que hay alguien que lo está utilizando, así que no podemos entrar. Si escuchamos la ducha encendida, sabemos que hay alguien en el baño que está ocupado, así que no podemos entrar. Vamos a escuchar el próximo sonido. Y este sonido como que hay que escuchar hasta el final para saber lo que es. Vamos a escucharlo otra vez, por si tenemos dudas. ¿Qué sonido será este? Sobre todo ese, esa alerta, ese sonido eh, timbre que nota al final, ¿de qué será? Pueden escribir en el chat si quieren contestar la pregunta. Así que sí, es el microondas. Ahora, ¿en qué lugar puedes escuchar? Muy bien, el microondas, puedes escuchar el microondas. ¿En qué lugar de la casa escuchamos el microondas? Lo escuchamos en la cocina, ¿verdad? Hay veces puede ser que esté en el comedor o lo tengan en otra área, pero normalmente el microondas se escucha en la cocina. También quizá podemos, podemos escuchar microondas en cafetería, puede ser que en la cafetería de la escuela tengan algún microondas. Ahora bien, ahora vamos a escuchar tres sonidos que no necesariamente, ¿verdad? Tenemos que identificar cada uno de ellos en voz alta, sino que vamos a escucharlos los tres y vamos a pensar en dónde todos esos sonidos juntitos se escuchan. ¿Okay? Así que voy a poner los tres sonidos, los voy a repetir y luego les voy a hacer la pregunta. ¿En qué lugar podemos escuchar todos esos sonidos juntos? Vamos a escuchar el primero. Usarlo nuevamente. ¿En ¿Qué lugar puedes escuchar todos esos sonidos en conjunto? Si los pudieron identificar, estaba primero, verdad? Era una, bueno, pero bueno, no quiero decirles a ver si pueden pensar, porque si les digo lo que más o menos los sonidos puede ser que saquen el lugar. Así que vamos a volver a pensar. ¿En qué lugar puedes escuchar todos estos sonidos en conjunto? ¿Qué nos indican estos sonidos? Vamos a escucharlo una vez más. Muy bien, Donny es el baloncesto en una cancha de baloncesto, como en Estados Unidos se le puede, puede pueden tener otros nombres, pero usualmente donde hay algún juego de baloncesto eh, puede ser en un lugar eh, de adentro. Algunos de estos sonidos parecía que estábamos adentro, puede ser afuera, pero igual es el conjunto de los sonidos nos ayudan a identificar un lugar que es la cancha de baloncesto. Muy bien. Ahora, vamos a pensar, y vamos a discutir un poquito de cómo los sonidos nos pueden ayudar en nuestra vida diaria, ¿verdad? Cómo los sonidos nos ayudan a nosotros en día a día, en cada uno de nuestros días. Los sonidos nos pueden ayudar a conocer nuestra ubicación y la ubicación de los demás. Y ahora mismo en la pantalla aparece una imagen de bueno, un icono de, lo, de localidad. Como mencionamos anteriormente, los sonidos nos pueden ayudar a saber dónde estamos, como cuando escuchamos la secadora, ok, si la escuchamos cerca sabemos que estamos en la lavandería, ¿verdad? so el sonido nos ayuda a conocer y a saber dónde estamos, pero también nos ayuda a saber dónde están los demás. Y ahí... Ustedes por escuchando las voces ¿verdad? de las personas podemos saber dónde están, caminar hacia ellas. Y también si ellas ¿verdad? te dicen estoy en la lavandería, por ejemplo, escuchando la secadora, tú podrías llegar a la lavandería donde está esa persona. Así que nos ayudan a conocer dónde estamos y dónde están los demás. ¿Qué más nos pueden ayudar los sonidos? Los sonidos nos pueden ayudar a reconocer cuán cerca o lejos están los objetos, las personas o los animales de nosotros. Por ejemplo, cuando un carro está cerca, el ruido es mucho más fuerte que cuando está lejos. Y lo mismo pasaría si tenemos a un perro cerca o lejos. Lo escuchamos más fuerte si está cerca o más suave si está lejos. Así que el sonido que hacen esas personas, animales, la naturaleza, nosotros, nos ayudan a saber si eso está lejos o está cerca de nosotros. También los sonidos nos pueden ayudar a encontrar lugares. En la pantalla aparece una imagen de un elevador y también está el sonido. Se los voy a poner ahora. Ese es el sonido que hace el elevador. Y este sonido nos puede ayudar a encontrar el elevador. Si tú estás buscándolo, ese sonido nos ayuda exactamente a encontrar el elevador. Pero también nos puede ayudar, por ejemplo, si, a, si sabemos que hay algún otro lugar cerca del elevador, por decir así, los baños, al escuchar el sonido del elevador, sabemos que estamos cerca entonces de los baños. Así que los sonidos nos pueden ayudar a encontrar lugares. Los sonidos también nos pueden ayudar a identificar situaciones. Por ejemplo, les voy a poner el primer sonido. Este sonido es la campana de la escuela, ¿verdad? El timbre de la escuela. ¿Y qué, qué nos puede ayudar esto? ¿O qué podemos saber si escuchamos esto? Que empiezan las clases en el día o que estamos cambiando de una clase a otra. Así que ese sonido de la campana de la escuela nos ayuda a saber el inicio y el cambio de clases. Vamos a escuchar este segundo sonido. Este sonido ya lo habíamos escuchado ahorita, ¿verdad? Es el microondas. Ese sonido al final que hace el microondas, ¿qué nos quiere decir? Que la comida está lista. ¿Ok? Así que nos ayuda a saber que la comida ya está lista para comer. Vamos a ver este sonido. el sonido de los truenos. Y los truenos nos pueden indicar que hay una tormenta, que quizás tenemos que irnos dentro de la casa. Si estamos afuera en el agua y escuchamos truenos, sabemos que tenemos que salirnos del agua. Así que nos ayuda a identificar alguna situación en particular. Vamos a escuchar este otro sonido. Si sí, es una tormenta, muy bien. Este otro sonido es... Cuando alguien está tocando a la puerta. ¿Y qué nos quiere decir? Pues que hay alguien afuera esperando que está tocando la puerta, que nos indica que hay una persona esperando. Muy bien. ¿Qué más nos pueden ayudar los sonidos? Los sonidos nos pueden ayudar a determinar si estamos en peligro. En la pantalla aparece una imagen de una alarma de incendios. Vamos a escuchar el sonido. Al escuchar este sonido de la alarma de incendios, podemos saber, ¿verdad?, que quizás hay un fuego y que tenemos que desalojar el lugar. Para que estemos fuera de peligro, ¿verdad? Nos indica que podemos estar en peligro, así que tenemos que salir. De igual manera hay otras alarmas, como la de los tornados, si hay tsunami hay diferentes alarmas que se utilizan para dejar saber a las personas que puede haber un peligro y que hay que tomar una acción. También los sonidos nos pueden ayudar a determinar si otras personas están en peligro. En la pantalla aparece la imagen de una ambulancia. Vamos a escuchar el sonido de la ambulancia. Si escuchamos el sonido de la ambulancia, sabemos que hay una persona en la ambulancia que necesita atención médica inmediatamente. Por eso, cuando estamos en el carro y escuchamos una ambulancia, la persona que está manejando tiene que detenerse para que la ambulancia pueda pasar. Así que este sonido nos ayuda a decir, mira, hay alguien que necesita ayuda médica, que quizá, ¿verdad? Que no nos... El sonido en específico nos ayuda a identificar eso y ver qué acción tomamos. También los sonidos nos pueden ayudar a reconocer si estamos dentro o fuera de un edificio. Y en la pantalla aparece la imagen de un edificio y de unos árboles. Cuando salimos de un edificio, podemos utilizar los sonidos que, que están afuera para saber que ya hemos salido, como por ejemplo, podemos escuchar el sonido de los carros y eso nos ayuda a saber que estamos fuera del edificio. Y de igual manera, cuando entramos, se siente y se escucha diferente, que hay más silencio si afuera está bastante ocupado, sobre todo si estamos en la ciudad. También podemos utilizar, esto es una cosita nueva, la temperatura. Por ejemplo, si estamos en verano y estamos en el edificio que seguramente tiene aire acondicionado, cuando salimos afuera, sentimos la temperatura caliente del ambiente que está afuera porque hace calor. Y esa, también la temperatura, nos ayuda a saber si estamos dentro de un edificio o fuera, igual que los sonidos. Ahora, ya, para resumir la clase, que ya terminamos con nuestra clase de hoy, solo nos faltan unos detallitos ahora para discutir nuestro resumen. Constantemente... Estamos escuchando distintos tipos de sonidos a nuestro alrededor, ya sean sonidos producidos por los animales, la naturaleza, nosotros o por objetos creados por nosotros. Estos sonidos nos pueden ayudar a conocer dónde estamos, a encontrar lugares, a saber si estamos en una situación de peligro, entre otras cosas que discutimos, que discutimos hoy. Los sonidos son parte de nuestro diario vivir. Así que siempre vamos a estar escuchando los sonidos y es bueno utilizarlos a nuestro favor, saber cómo utilizarlos para nosotros movernos de manera efectiva e independiente en nuestro alrededor. Ahora también quiero comentarles que luego que termine la clase, se le va a estar enviando un correo electrónico con una actividad de extensión. Y se las quiero explicar brevemente para aquellos específicamente que nos están viendo de manera grabada, que no van a recibir el documento. ¿A qué los invito con esta actividad? Con esta actividad lo que yo quiero es que ustedes hagan una búsqueda de sonidos en su vecindario. ¿Cuáles son las instrucciones para esto? Es que hagan una caminata en su vecindario. Recuerden estar acompañados de un adulto. Y graben los sonidos que van escuchando mientras caminan. ¿okay? Así que van a hacer una caminata en el vecindario y van a grabar los sonidos que van escuchando. Pueden utilizar una grabadora o su, o su teléfono ¿verdad? para grabar los sonidos. Luego que hagan esta actividad, pueden compartir los sonidos con sus amigos, con sus papás, con sus hermanos, con quien ustedes quieran para demostrarle a ellos qué sonidos... Tú escuchaste mientras hacías esta caminata y buscabas sonidos. Así que eso es todo por la clase de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy, por su atención. Espero que se hayan divertido en la clase de hoy. Y aquí les comparto mi correo electrónico. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden también escribirme. Es Se lo voy a deletrear este Así que muchas gracias. Wonderful. Thank you very much, Taina. And uh, if everyone would like to check the website for the next upcoming Excel Academies, and I'm going to say, uh, good night and stop the recording somehow. So, um,